Muriwara Games. Muriwara Games, Morelia, Michoacán, por favor visítenlos, la neta, me entristece de que nada más la gente que viene a visitar es una vez... De nuestro mismo estado, como hoy, saludos a todos nuestros amigos de Uruapan. Saludos a Uruapan, va a jugar... ¿Pueden empezar cuando qué? Va a jugar... no va a jugar Frejol, va a jugar Tese. Aquí a Tangstron contra Fini. Ahora compas, por favor, si el bus puede ser, ya valimos verga. Ah, va, gracias. No, mejor yo cambio, es más rápido. Jeje, un saludo. No se salgan, no, yo cambio acá. Aquí continuamos. Bueno, parece que todavía no. Gracias por ahorrarme el trabajo. Nada más cambio esto. Es lo que arreglamos un poquito el stream y bueno, la grabación. Sí. Y lo que los jugadores se ponen de acuerdo, pues parece que hubo ahí un poco de discrepancia. Sí, las bañadas. Las bands. Y pues aquí tenemos el Rombax. Muriwara, un bonito lugar. Sí. Si recordamos, TS Tangstron mandó a Lucha Chocini. Ah, sí, ya. Rombax. Esto será interesante. Ah, valiendo, verga, siguen al revés. Bueno, yo lo continúo. Aquí tenemos ya iniciando la match. Empezando muy bien Simi con ese PK Fire. Ya sabes que cuando Ness logra acomodar un PK Fire, comienza su juego, comienza sus combos. Un PK Fire bastante poderoso. Yo creo que más poderoso que en su previa forma en Smash 4. Una herramienta muy, muy útil para el juego neutral. La neta. Muy poderoso. La neta, sí, o sea, el PK Fire ahorita, si de por sí en Smash 4 te hacía de desayunar, yo creo que aquí te hace hasta, no sé. Claro, si tenías un buen SDI, pues te voy a tomar, pero aquí, aunque tengas un buen SDI, creo que es un poco más complicado. Sí, es que el hitbox está diferente al de Smash 4. Sí, El de Smash 4 te mandaba directamente hacia atrás mientras te pegaba, pero este te manda hacia atrás y hacia arriba. Sí, es muy difícil tratar de hacer DI muy bueno para salir de todo ese movimiento. Y aquí pues sí, ya tenía la primera stage rápido. Sí, PK Fire. Intentaba spikear con las madres que no spikean. Sabemos que Chino es una persona que va a tomar la oportunidad que sea para castigar terrible fuera del escenario. Así es. Ya sea asumiéndote con un Tickle Thunder, Tickle Fire, lo que tenga a tus manos. O con un beso también. Bueno, y hablando de besos, yo siento que Link, el Link de TS, es alguien de que hay que estar preocupados porque de un tilt, ya ni siquiera de un smash, de un tilt te mata. Y me es un poco ligero, pues sí debería tener bastante cuidado, ya que Link es una máquina, una bestia en cuanto a daño y poder. Ya vio esos Next Level Mind Games en donde no haces nada y el otro compa dice, ay güey, ¿qué va a pasar? Sí, quizás una persona que no conoce mucho de esto, que no sabe mucho de este tipo de enfrentamientos, diría, no pasó ni verga, pero son Mind Games nivel 100. Es el juego neutral. Así funciona la mafia. Sí, así es como funciona la mafia, los gringos. Saludos. Saludos a los gringos. Saludos. Y yo veo a aquí sí, a un 33 stock, 125%, no parece que puede dejar escapar. ¡Ay! ¡Ni una sola stock! Está bastante decidido a no repetir lo mismo que sucedió en Winner. ¿Verdad? Ya, es que ahorita no es Bubu, digo, ahorita no es Simi, ahorita es Dark Bu, digo, Dark Simi o Simi Orochi o como lo quieras decir. Un Simi concentrado es alguien que no te quiere escapar. La neta. La verdad es una persona que se mata. Va a hacer conversiones bastante poderosas como ahorita. Sí, ahorita, ya intentando castigarlo. Ah, ¿cómo se decían las maquinitas? Yori loco, ahorita es el Simi loco. Toma esto. El Riot of the Blood. Ándele. Y aquí pues tenemos a Simi no queriendo dejar tampoco esta segunda opción. Sí, ya Tangstron está acostumbrándose. Sí, ya. Y tomando el tiempo para no quedar pues bastante herido. Ajá, ya ve como Simi intenta evadir con un segundo salto, con el magnet. Frame trap, le pego. Y Ness comparten algo muy parecido, que son esos héroes tan poderosos. Sí. Avanzan bastante lejos. Quizás Sakurai pensando que lo necesitarían para su recuperación. Pensando que era buena idea, le va a pegar a la pelota. Uy, con run. ¡PK Thunder! Yo sentía el upper, la verdad, bastante posible. Ahí no está fuera TS. Todavía puede ir a lograr hacer el combat. A pesar de que Simi al principio estaba en camino de un tristo. Ya ahorita están los dos en punto. ¡Puta madre! Claro que el backer ahí te va a matar, porque
pues es poderoso. Pues sí, pero no se vio el whoosh, el que sueles, el sí, cuando te matan. Esa animación a veces engañosa que te dice que te vas a morir muy feo y siempre no te moriste y cuando no sale te mueres. Ajá. Bastante extraño. Sí, pero pues lo importante es hacerle DI, ¿no? O sea... Sí, se ve muy bonito. Muy, muy bonito. La verdad le agrega un carisma especial. Sí, un efecto cinemático, la neta. Así rapidito les comento, vean una más de Smash 4, después de jugar este último TLD, va a parecer que cuando te mueres te abducen los aliens, te lo juro. ¿De qué? Te abducen los aliens con la lucecita como te vas volando. Cuando agarras este mismo ítem del Smash, no, pero así que te roba volando, así sientes. Así me pasó cuando empecé a jugar Smash 4 y de repente jugué Brawl. Se sentía... No, man. No es por decir nada malo de esos juegos, ¿verdad? No, o sea, es una comparación. Jugamos, pero sí, la verdad es que este juego tiene un momento rápido. O sea, imagínate jugar Ultimate todo el día y de repente ir a jugar Brawl. Pinche luna, pinche gravedad espacial. A Parry. A un castigo. Parry a algo, no más, chingón. Y el metagame está evolucionando aquí en esta comunidad. Ay, pues muy orgulloso. Ah, no castigó el Erdos. Bueno, yo tampoco, yo por eso perdí. Ah, aquí, buen throw. PS, tiene una conversión mejor que la anterior. Pura. Ay, el... Un poco, y Timmy no va a dejar eso pasar como si nada. Te sobreciendes, te voy a castigar, te voy a limpiar, te voy a hacer tu vida imposible al momento de... Ay, de ya déjalo landear, chingado. Por favor. Aquí un poco nuestros compañeros emocionándose, pero quizás no por esta mano. No, por otra, quién sabe, creo que es un monimacho. Conociéndonos, es una pinche friendly. Que la mente está muy bonita. Ya lo mató. No. ¿Estás cerca de matarlo? Sí, se lo lleva. ¿Qué pasó? No vi parpadeé, te lo juro. Los Aries de Ness, muy, muy poderosos. Quizás. Sí, aquí más poderosos que en su versión anterior, pero siguen siendo muy bien. La neta. Ay, Parry. Ya sí. Ay, Parry, a nada. Pero fallido, tío. Ay, ay, ay. Logró tapar este Pique y Thunder 2. Ay. Ah, buen nerd. Pique y Fire a nada. Aquí vemos que Mateo está jugando a Link. Sí, el neutral de Link. Ay, ay, estufas. El aéreo es muy, muy fuerte. Puede ser bastante poderoso. Claro que se va a ir en esa subida en este secundario. Yo siento que es algo que le falta a TS, usar más el Fair. Puede que no te mate a 80, 70, pero te saca a volar y te hace un chingo de daño. Sí, la verdad es que para ellos son bastante poderosos. Y en porcentaje en bajo, bombean. Ya o sé. Sea, son una buena herramienta. Por cierto, esta sigue siendo Winner Finals, ¿verdad? Sí. Ah, oh. Este es, no, este es... Este luce... Ay, este. Mamadas, no me digas. Sí, esto es Loser Semis, amigos. Quien gane, pues obviamente va a ir a enfrentar a Marte en el Luz de España. Pero ahorita bastante vivo. No quiere ninguno de los dos terminar ya su run del torneo. Los dos quieren seguir vivos. Quizás un poco más a la ventaja de Simi porque está manteniendo muy bien estos tops. No quiere dejarla ahí. Y Time Strong necesita hacer una conversión rápida, buscar un kill rápido porque mientras más se tarda, más daño tiene. Ay. Sabes que Simi, mientras más te tardes en quitarle la espalda. Ay, ese Erdos. Es tan... Es poderoso. Está viable. Chido ver eso, porque sí. Es una opción de esas que son viables, pero no tanto, y casi sí. No te la esperas. Sabes que lo puedes castigar, pero no te la esperas. No es algo como que tengamos todavía nuestras cabecitas aquí en el... Como que no hay cerebro acá. Sí, pues, ay, ya, ya. Limpiando con un Fer. Y terminamos. Y terminamos. Buenas nalgas, Link. Sí. Bastante rápido el rumbo, Timmy no quiso darle oportunidad alguna. No, ninguna. ¿Cuánto quedaron? 2-0. ¿2-0? Por favor, Timmy, la verdad es que como tú lo mencionas.